Bueno, pues el recibimiento ha sido muy bueno, estamos súper contentos, ¿no? Hemos empezado poquito a poquito para empezar a testear nuestra cocina, nuestro funcionamiento, y la verdad que estamos muy contentos y cada vez vamos a más, ¿no? Bueno, pues mirad, nosotros tenemos el primer restaurante que hicimos era compartir Cadaqués, ¿vale? Que aún no lo tenemos y es un concepto que hicimos para compartir la comida en medio de la mesa, ¿vale? Con una cocina divertida, con toques más modernos, ¿no? Que cada plato nos aporte algo y era para poner en medio de la mesa, ¿vale? Es verdad que allí tenemos diferentes platos que no tenemos aquí, ¿vale? Y el concepto en compartir Barcelona es el mismo, ¿no? El concepto es platos en medio de la mesa, que la gente pueda compartir, ¿vale? Y pueda disfrutar, mejor dicho. Y la oferta que tenemos nosotros aquí en Compartir Barcelona no es exactamente que la compartir Cadaqués, ¿vale? Porque hemos preferido hacer platos diferentes, platos nuevos. Sí que es verdad que tenemos algunos platos más emblemáticos de Compartir Cadaqués, que podemos encontrar aquí en Barcelona, como puede ser el canelón de atún, ¿vale? Puede ser el buey de mar, ¿vale? Pero hay mucha parte de oferta nueva que estamos cambiando e incorporando aquí, ¿no? De tal manera que la gente que visite Cadaqués pues no se encuentra la misma oferta clavada que aquí en Barcelona, ¿no? Claro. Y también es verdad que aquí en Barcelona hemos incrementado esta oferta, ¿vale? Con una parte de alguna oferta de como puede ser el panchino de caviar que tenemos en disfrutar, pues hemos hecho una familia de panchinos, que tenemos un panchino de trufa, un panchino de tartar de carne, ¿no? Diferente, ¿no? Exactamente, bueno, como hemos dicho al principio, el restaurante Compartir ha tenido mucha aceptación a la gente de Barcelona, y esto es más importante, la gente del país, es lo que queríamos, ¿no? Y una vez ya estábamos en Barcelona con un disfrutar, ¿vale? Que tiene un precio más elevado, es una cocina creativa. Disfrutar tenemos que entender que es nuestro estandarte, es el estandarte de restaurante más vanguardista, más creativo que tenemos nosotros, ¿no? Y ahora disfrutar y Compartir Barcelona es un restaurante pues más asequible, como hemos dicho, como Compartir Cadaqués, con un precio más medio que puedes pasar entre 50 y 70 euros. Siempre depende de lo que quieras, ¿no? Puedes venir aquí, venderte un homenaje, un festival y hacerte una serie de platos para compartir en medio de la mesa, y conceptualmente podría ser como un menú degustación que te lo montas tú a tu gusto, ¿no? Y con una oferta de vinos también que es diferente que Cadaqués, donde hemos ampliado y tenemos unas 100 y pico referencias ahora. Creemos, y desde nuestro poco saber, ¿no?, que es muy importante la gente del país, la gente de Barcelona, la gente de Cataluña, que puede venir la gente de comarca, te venga aquí y pueda disfrutar de nuestra cocina. Es lo que queríamos, ¿no? No depender de ese turismo. Y la verdad que esto nos ha ido muy bien, este concepto y este pensamiento, también en tiempos de pandemia, porque en disfrutar, cuando las cosas iban mal, la gente del país ha respondido muy bien y estamos súper agradecidos a la gente de casa, ¿no? ¿Es verdad que queremos gente que pueda venir también de turismo? Sí, pero no, tampoco es el objetivo montar un restaurante para el turismo. Nosotros es un restaurante para hacer cocina muy buena, que venga la gente y se lo pase bien. ¿Que viene turismo? Fantástico. Sin duda alguna que estamos en una ciudad pues que es muy turística, como es Barcelona, y siempre te arrastrará gente, ¿no? Y gente que pueda venir a disfrutar, pues podrá venir aquí, ¿no? Porque tiene un concepto diferente de comida y eso es lo mejor. Nosotros no nos gustaría decir nunca de éxito, no hay no éxito. Nosotros nos gusta siempre hablar de que la cocina que hacemos nosotros tiene que ser una cocina muy buena y tenemos que mimarla, ¿vale? Y tenemos que mimar al cliente y preocuparnos para que la gente cuando venga, desde que llame, esté bien atendida. Desde que venga, esté bien atendida. Que vaya a un lavabo y sea bien el lavabo. Que lo sirvan bien y que coma bien, ¿no? Y que la experiencia conjunta, pues, sea buena, ¿no? Nos gusta mimar todos los detalles, ¿vale? Como habéis visto, pues este restaurante que estamos aquí hoy, pues es un restaurante que lo hemos hecho todo nuevo, acorde con unas coordenadas que marcamos a los diseñadores, de un restaurante mediterráneo, inspirado en Cadaqués, pero que esté en Barcelona, ¿no? Y yo creo que lo hemos conseguido, se ha conseguido. O sea, todos estos detalles los miramos mucho, ¿no? Yo creo que es una de las diferencias nuestras o nuestra característica, que nos gusta hacer las cosas bien hechas, ¿no? Y también es verdad que si tenemos que invertir más en recursos, los invertimos. No somos gente que queramos más, sino queremos. Somos un equipo de 3 personas, Eduard, Mateo y yo, que queríamos hacer las cosas muy bien, y ahora hemos venido aquí a Barcelona con Compartir y nos hemos hecho con Nil Dulcet, que es la persona que también es socia de aquí, Compartir Barcelona, que le hemos hecho socia para que pueda tener un más confort este restaurante, una más personalidad, ¿no? Y ver la situación, ¿no? Y ver que antes del COVID habían años muy buenos, 2019, 2018, años de locura, ¿no? Donde todo el mundo, todo valía, no había tanto mimo, ¿no? Pero nosotros esta filosofía la teníamos, esta filosofía del mimo, del cariño, tanto en Compartir Cadaqués como en disfrutar Barcelona, ¿no? Y en tiempo de pandemia, yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta que tenemos que dar un valor añadido al cliente, al comensal, y mimarlo, porque hace falta.
¿no? Y la gente no espera solo la comida, espera toda esa aurea que hay alrededor, que la haremos mejor o peor, ¿vale? Pero esto es un valor añadido que tenemos que tener y tenemos nosotros como empresa y filosofía de trabajo. Y esto la gente lo quiere y lo necesita, hoy en día aún más.